Pues todos, soy Dalbert y la verdad es que hacía muchísimo que no jugaba una partida de God of Tanks y la grababa. O sea, jugar sí, llevo jugando unos cuantos días. Bueno, ayer jugué bastante y unos cuantos días que últimamente he estado jugando como hace en vacaciones ya. Estuve jugando con José Arbal haciéndome unas cuantas misiones que yo no los había empezado siquiera. Había jugado creo que alguna, una, dos misiones como mucho me había pasado. Y más o menos de suerte casi sin buscarlas. Y estuve pasándomelas con José bastantes y la verdad que me estuvo gustando bastante. Conseguí el T29, le conseguí un cañón mejor que el de serie, que el de serie era un poquito asquete. Con este ya pues puedes penetrar, te manejas. No es reventón como el último, pero está bastante bien. Lo que no hace daño y de penetración lo tiene de recarga, por lo cual más o menos está la recarga en 8 segundos. Así que yo lo veo bastante aceptable. Supongo que cuando le meta. No sé si con este estaba haciendo hermanos de armas o bombilla y todo eso. Cuando le meta hermano de armas, supongo que. Que se pondrá en la nota inferior a 8 segundos. Está viniendo para acá, así que voy a frenar, cerrar la mirilla. Y pillármele. Como debe ser. La precisión de este cañón. Mal, mal, lo que se dice mal no está. Dicen que Nvidia, o sea, Nvidia Experience o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que es un muy mal programa para configurar los gráficos. Y casi es que estoy yo en lo contrario, porque, o sea, yo los configuro al máximo, o sea, los configuro al máximo y me va a 24 o 30 FPS. Unos FPS bastante justos, por decirlo así. Justos, que quiere decir no que se haga una cosa justa, sino que están justillos. Y de, por ejemplo, mira. Vaya. Espérate, me voy a quedar aquí. Bueno, voy a subir. Vale, este está muerto. Voy a cerrar mi llave a ver si le puedo dar. Pero nada, no le puedo dar. A este, por ejemplo, sí. O sea, no ha sido tan. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Joder, sí que se ha dado prisa. Un cabo uno por ahí que probablemente lo esté sufriendo. No sé, han cambiado un poquito este mapa, ¿eh? De vez en cuando cambian los mapas y yo no me di cuenta. Este tanque, la verdad, que es lento de cojones. Pero si le acabas enganchando bien, o sea, le pones bien y le. Oh. Están quitando aquí tantos cañones que me le quitan las bajas. Y solo le dejas que sobresalga la torreta. Solo me pueden dar en la capuruza esa que tiene ahí encima. El resto no me penetran ni para atrás. Cualquier tanque, da lo mismo que sea un su 122. Nada, ese no lo. Lo puedo dar, pero habría que tener bastante precisión. Y casi prefiero tirar hacia adelante, ya que mi tanque es bastante lento. Y si me quedo atrás, después no voy a llegar a pegarles en la vida. No entiendo yo el Su-122 por qué se queda ahí, ya que es un KV-1 y un KV-1 pues lo que se dice penetrar no lo va a hacer. Y ese 200 no ha sido del KV-1. Ha sido de unos cuantos tanques que hay por detrás. El que más miedo me da ahora mismo es el Chofi, que nos puede pintar ahora cuando salgamos si no estamos pintados ya. Pero bueno, una vez pasada la. Esto de aquí, estoy bastante más tranquilo. Porque se suelen colocar. A ver que lo vea. Vale, ahí arriba los. Ahí no, sino más arriba de ese. Los tanques enemigos. Mira ahí, ¿dónde está el Sturmiel? Buah, es que antes de llegar yo ya se lo van a zampar. Joder, macho. Es un punto muy negativo esto de ir tan lento, eh. Me voy a echar más para atrás, ahora sí que me voy a quedar aquí. Vale. Jack Panther, ese casi me da más miedo y además es más blandito. Joder, le voy a dar al Jack Panther. Incluso el Jack Panther yo creo que le penetro. ¿Sabes si le penetro al Jack Panther? Jack Panther no es tan blandito, ¿no? A la artillería ya se la han cargado. Vamos a ver si le podemos dar. Está durillo, cabrón. Necesito el cañón bueno para tener penetración. Vale, hay un tanque detrás que va a venir a tocarnos los cojones y a pintarnos. Yo no estoy por la labor.
de dejarme. Así que voy a ponerme a pintar, a mirar hacia atrás, ya que el Jack Vander está escondido y no voy a llegar antes que llegue el T-25. Y voy a intentar llevármele. Porque ya mi tanque, la velocidad que tiene, o lo mato a ese, o se asoma Jack Panther, o lo voy a capturar. Vale, está muerto el pequeñín. El Jack Panther se ha tirado. Por lo cual lo único que queda ya en esta partida es capturar. A ver si le puedo llegar a. Le puedo comprar. Ni capturar ni hostias. A ver si le puedo comprar el motor. Y las orugas cuanto antes. Aunque es que no sé, porque siempre. A ver, la regla del World of Tanks es lo que siempre lo primero el cañón. Siempre lo primero el cañón. Tampoco ha sido demasiado buena partida, la verdad. Siempre lo primero el cañón, pero no sé. Este cañón. Es verdad que no penetra todo. Pero ya es un cañón decente. Es un buen cañón de 90 milímetros. Ten en cuenta que un Tiger 1 tiene uno de 88. Uno de 90 ya impone. Y para comprar el motor necesitaría aquí. Mucho, muchísimo. Casi voy a dedicarme primero. Ya que directamente el cañón no puedo, ya veis que está el peso en rojo, está 2400 en rojo. Tendría que comprar antes las orugas. Serían 9000 más lo que cuesta el cañón. Alrededor de 20, 28000, por ahí, sí, alrededor de 29000. Sí. Sí, no, 28000, 28, 27000, 28000. 28000, venga. Ni para ti, para mí. Y ya tenemos unos cuantos, así que pues tendría que conseguir 20.000 más para conseguir el próximo cañón. No sé si de renta. Vamos a hacer una partida con este. Que estoy jugando bastante, pero la verdad que me está gustando muchísimo. Antes me gustaba bastante, pero ahora me está gustando más. No sé por qué. O sea, tiene una velocidad, un blindaje y una movilidad que me gusta bastante. Me gustaría que tuviera más penetración el cañón y más precisión. Fallan un poquito en eso. No es mala la precisión, o sea, no estoy llamándole mala la precisión de este cañón. Pero fallan muchos tiros. Y añadiéndole que tiene mala precisión. No mala precisión, sino no es muy buena. Al disparar al centro del tanque. Y no. O sea, al disparar a un punto débil del tanque. Si está muy lejos, al tener mala precisión no da en ese punto. Y por lo cual no les penetra. Ese es el problema que tiene. O sea, de cerca se maneja muy bien. No sé, le falta algo más de vida, pienso yo. No sé, a ver, un tanque de este estilo. Ten en cuenta que ese, el A43, tiene la misma vida que yo. Y no sé, me parece a mí un tanque bastante merdoso. Y a ver otro, así de mi tier. El T34, es un tanque medio, es una vida de tanque medio bastante buena. No sé, a mí. Prefiero con un poquito de más. Voy a dedicarme a ir por aquí por la izquierda, aunque normalmente siempre estoy o quedándome en base, ya que llevo un antitanque en la artillería, o yéndome hacia la derecha. Pero esta vez yo creo que con la compañía que tenemos podemos avanzar bastante por este lado. Me gusta mucho el diseño. Y es como su padre, que es el 39. O sea, si asoma solo a la torreta. Indestructible. Es verdad que este tanque tenía un cañón mejor. Es verdad, tenía un cañón mejor. El problema es que quitas la torreta, que es súper blindada. A lo mejor la pruebo, a lo mejor la pruebo. Si esta partida la terminamos con el tanque vivo, la pruebo en la siguiente. Le pongo el cañón mejor y la torreta mala. Y yo no entiendo yo por qué mejorando el tanque se vuelve peor. Voy a tirar por aquí. Aunque no es buena idea tirarse por aquí, es mejor rodear, ya que te arriesgas menos. Pero bueno. Vamos a tirar. Uy, pues no parece que haya demasiado. Igualmente los ligeros que tenemos ahí no han pintado tampoco mucho. El Lunch ese, si se acerca, no va a aguantar mucho, ya que nosotros tenemos dos, tenemos una 43 y ahora con un francotirador por ahí. Si no hay mucho más, me dedico. Oh, mira, hay un Hellcat. Vamos a hacer pupita al Hellcat, ya que el Hellcat es un tanque de mucho mucho miedo.
Que dejo de las urgas. Bueno, no ha pasado, no ha pasado, pero bueno. Ah, no, se estaba quieto el cabrón y no puedo matarle. Pues no pasa nada, chavales. Ah. Además, no veo yo en qué trayectoria tiene. Así que no puedo apuntar. Si lo veis, es la precisión esta. Que me la estoy jugando, chavales. Están molando tiros aquí cerca. Vamos a ver, tenemos tanques, sobre todo tier 5. Los tanques de tier 5 por lo general no me suelen penetrar bien. Por lo general. El T-25 ese sí. Por lo cual tengo que tener un poquito de miedo. Pero por lo general. A estos tanques. Al tono heavy mejor. Le penetras mejor. Perfecto. Vamos a ver, Churchill. Es que el Churchill es blindado, cabrón, de lateral. Hostia, que me ha pegado. Ahí sí. Perfecto. Va a hacer una buena limpia aquí. Llevamos dos tanques solo. Uy, pues yo pensaba que llevábamos más. Vamos a tirar para adelante. Un Hummel. Vale, no a ver quién le dé, pero bueno. Esa no se lo cree, pues parece que tiene mejor precisión de la que yo pensaba. Hemos matado tres tanques, hemos hecho daño, ¿lo ves? No me han hecho daño. Me encanta este tanque, es muy bueno. Es verdad que aunque haya tiers superiores no me he encontrado con ninguno de ellos. Siempre me he encontrado con algún tier 6 de mismo tier o tier 5 principalmente. Y eso la verdad que se nota. Hay una misión que tengo, aunque es con los tanques pesados de hacer 1000 de daño y capturar. Y yo pensaba que este era un tanque pesado, ya que, joder, en blindaje en este tier pocos tanques le ganan, si no ninguno. De torreta yo pienso que es la. Bueno, el antitanque ATD. Ayuda, me estaban pidiendo, no sé qué me estaba pidiendo ayuda. Mira, he conseguido la misión, no sé qué misión era. Para comentar la misión, expresa la actitud. Vamos a mirar la misión que era. Estoy consiguiendo bastantes con honores. Destruyendo la artillería, pues venga. Destruida. Perfecto, vamos a ver cuál es la siguiente. Destruir al menos dos carros medios enemigos. Es fácil, yo pienso. Y vamos a ver el daño que hemos hecho. ¿Lo ves? No hemos hecho mucho daño. Aunque hemos pegado bastante, no hemos hecho demasiado daño. Vamos a ponerle como yo quería. ¿Lo ves? Tiene un. Hostia, que hay que comprarla, claro. A ver, vamos a ver qué diferencia de cañones. Hay que tener 18, 18. Vale, tenemos bastante más velocidad de disparo. Penetración 128. Vale, realmente es un cañón igual. Si es que la verdad que por eso no merece la pena. Porque yo qué sé, sí, es más rápido. Está bien, es más rápido, pero. Quitarle esta torreta. Que esta es de tier 5 y esta de tier 6. Si tú lo ves, esta tiene 32 de rotación y 330 de alcance de visión. Y esta tiene 370 y 39. O sea, es muchísimo más veloz y mira mucho más lejos. Pero si ves el blindaje que puta que tiene esta torreta, 152, 152 y 152. Y aquí es que la bajan como a la mitad. Y dices, es que no sé, esta torreta. Mira todo lo que tiene. Pero es que esta es de las mejorcitas. Esta rama tiene las torretas más duras. O sea, el K1 que yo pensaba que tenía una torreta blindada, blindada. Tiene 110, o sea. No sé, y así, a ver otro tanque así que también tenga pinta de tener torreta muy blindada. El ARL, por ejemplo. Del mismo tier. En esta. Aquí no esta, que esta es más dura. 110, o sea. Se supone que es una muy buena torreta. No sé yo por qué. ¿Por qué cambiársela? Voy a comprármela. Porque bueno, que sí, que me gasto dinero porque sí. Sí. Pero no me cuesta nada ponérmela. Y además esta creo que pesa menos. Vamos a ver, peso 4800. Sí, pesa menos, a lo mejor me muevo un poquito más rápido. ¿Quién sabe? Y así probamos la velocidad de disparo de cañón. Que ya me parece buena velocidad. Y disparando creo que son 3 balas más por minuto. Son a lo mejor un segundo, una cosa así más rápido. Se debe notar. Sobre todo cuando estás uno contra uno. Y no sé, es que también, o sea, esta torreta. Esperemos que esta parte central haga su efecto y aguante muchas hostias. Y los laterales no.
rebotan ya que de frente está inclinado. Porque si no, no llego crudo. Antes iba con un cañón, un tanque super blindado, ahora ya no. Si lo veis vosotros en batalla, este tanque nunca le veis con esta torreta. Siempre la veis con la otra. Así que nada. Vamos a ver. Si lo tenemos que ir más rápido. 3 segundos. 3 segundos para hacer 110. Son putos 3 segundos. O sea, le pones hermanos de armas y flipas tú con la velocidad de este cañón. Está muy bien la velocidad. Hace bastante daño. Luego es este. Este es el doble. Hace algo menos de. No, hace el doble de daño. Pero también es el doble de tardar en recargar. Tiene mejor precisión. La torreta es una mierda. Pero una mierda, como ya se habla. Es verdad que el mantelete rebotona de tiros impresionante. Es lo único que rebota tiros en ese tanque. Pero rebota, eso hay que decirlo. Pero la torreta es una puta mierda. Gira, gira de una lentitud que. O sea, si un impedimento. O sea, si un. Una cosa negativa es demasiado mala. Casi tira por los suelos el resto de las cosas buenas que tenga. Vamos a ver, aquí yo no veo un bulldog. Joder. Joder. Bueno, así. Ya se esconde, me cago en la madre que le parió. Vamos a esconderlos un poquito ya que. Buah, ¿nuestros aliados son gilipollas o qué? ¿Se han lanzado todos para adelante o qué? Vale, quedamos dos antitanques y yo el único móvil que tengo. ¿Qué tenemos? Pues si se nos tiran. Te digo yo, le voy a dar pa'l pelo. Mira, lo único que sea es un bulldog de esos. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, ¿no? Puto bulldog. Vamos a ver. No sé si se. Ya para, coño, ¿no? No sé quién tiene tal velocidad. Otro bulldog. Y hay dos, sí, pues probablemente sea uno de esos. Toma, tirico. Venga, ya, hombre, no me troleéis. Vale, queda confirmado que hay un bulldog por ahí, por la derecha, por la izquierda. Debe estar en la casilla esa. Más lejos no creo que esté para pintarnos. O para pintar a ese, por lo menos. Hay otro por aquí vivo. Tenemos uno nosotros ahí. Así que si nos intentan rodear, les pintaremos, por lo menos. A movernos. Uf, y además gira la torreta bien. Vale, mira dónde está el bulldog. Va a venir otro por algún lado y me va a intentar, me va a reventar, pero bueno. Lo que hay, tiene un tier más que yo. Que sí, que este tanque rebota algunos tiros. Sí. Pero ya no todos. Le he roto las cadenas, pero no se las he roto lo suficientemente lejos de mí para, como para que no tuviera alcance. Venga, vamos a probar otro tipo de tanque. Vamos a probar con los ligeros, que la verdad me están gustando bastante. Estoy ya punti bueno, puntito que va, todavía me quedan 10.000 de conseguir el siguiente. Vamos a ver qué misión era. Ah, esta no. Ya no me lo estoy haciendo con tantos honores. Batalla de captura de la base enemiga. A partir de la captura de la base enemiga. Vale, o sea, básicamente capturar y. Y no. Que no te hagan daño, básicamente, mientras capturas. Básicamente es pintar al principio de la partida, moverte así un poquito, bien. Y en cuanto puedas, lanzarte para. Cuando veas que hay pocos tanques o algo así, lanzarte para adelante. Matar las artillerías si las hay, para que no te toquen los cojones. Y ponerte a capturar lo más rápido posible. Y que algún gilipollas se quede por ahí escondido. Tanque enemigo. Pues ya os digo, en el World of Tanks, capturar bandera es complicado, ¿no? Lo siguiente. Es muy complicado.
Y por cierto, los que estáis viendo el vídeo hasta aquí, quiero preguntaros una cosa. Hay otros canales de YouTube que suben World of Tanks y tal. Y lo que suelen hacer es subir una batalla sola, una batalla única. Juegan una batalla, la suben y ese es el vídeo que suben. ¿Qué preferís? ¿Ver una batalla única? O sea, grabo una batalla y subo una batalla. ¿O grabo unas cuantas batallas y subo unas cuantas batallas seguidas? ¿Qué es lo que preferís? Y si preferís que suba unas cuantas batallas seguidas, más o menos qué duración de vídeo, qué cuántas batallas, la duración aproximada más o menos que preferís. Ya que en algunos otros juegos he preguntado la duración de los vídeos, cuánto os parece lo correcto. Y por lo general me habéis dicho que duraciones largas, pero hace relativamente poco me han preguntado que por qué hacían los vídeos tan largos, que se hacían muy pesados y tal, que preferían ver un vídeo más corto. Y claro, pues prefiero hacer lo que prefiere la mayoría. Y como no sé lo que prefiere la mayoría, pues por eso pregunto. Así que si preferís partidas de largas duraciones o de cortas, decídmelo y intentaré... Hostia, tú cuánto tanque hay, ¿no? ¿Quién está pintando? ¿Los Cromwell esos? ¿Cuánto pintan, chavales? A mí creo que no me han pintado. Si yo no veo ningún tanque por ahí que tenga suficiente capacidad para pintarme a mí, a la distancia a la que estoy yo. Ahora sí. Marder de esos. Ahí bien. Vale, ya no creo que le dé. Vamos a escondernos. Vamos a perder la del pintado, que no nos vuelvan a pintar. Hemos pegado buenos tiros ya. Este tanque no debe pegar tiros, pero como tiene una recarga muy rápida también. Ten en cuenta que este es del un tier inferior y tiene el mismo daño a la misma velocidad de disparo. O sea, y una precisión bastante mejor. O sea, para que podáis comparar quién viene por aquí, un PC4H. ¿Y quién me va a defender, chavales? Este me va a aparecer por aquí de golpe y yo no me voy a dar ni cuenta. Bueno, chaval, échate para atrás, please. Qué puta idea dónde va a aparecer el cabrón. Oh, puta, lo sabía. Lo sabía, me cago en la puta madre. Hostia, que estos disparan a una velocidad, por decirlo así, elevada. Vale, tengo el conductor dañado. Me voy a morir, o sea, eso no hay otra. Así no lo voy a reparar. Hostia, mira que viene por aquí. Este gallón gordo que puede hacer un daño de 400 a un tanque de mis dimensiones por detrás sin blindaje. Chungo que lo vea, incluso casi a tope de vida, que aguante el tiro del Panzer 4H. Lo veo difícil, la verdad. Vamos a probar este tanque, que la verdad que lo tenía bastante abandonado y le he hecho unas cuantas partidas. Y es que si te sale bien la partida, es bestial. O sea, es... Quedarte escondido, escondido. Tú este tanque, déjale escondido. No pasa nada, o sea, no pasa nada que no haga daño. Tú déjale escondido. Y cuando ves la ecuación de que hay un pasillo por ahí por donde pasar, te cuelas hasta la base enemiga y desmontas un destrozo pegándoles por detrás. Que flipas. Tú que luego, ¿cómo salvarse después de haber gastado el cargador? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso se llama machungo. Pero en un principio esto es bestial. Es justo, creo que el anterior a este, al MX50-120. O al Lorraine. No, al MX50-120. El Lorraine es de... Aunque se parece más, creo que el Lorraine es de... De los... Del Bachat. Creo que sí. Aunque tiene un tanque. O sea, debería ser más o menos de esta rama, no de la de Bachat. Y está de una rama más antitanque. Que probablemente sea esta una rama antitanque. Vamos a ver por dónde va. Va por abajo, ¿no? Pues vamos por abajo, ya que tenemos un tanque muy similar. Vamos a decir lo que tardamos en recargar para que se vayan apañando. Y es que...
Tarda tanto en recargar que cuando llegas al centro todavía no ha recargado. O sea, esto es. Y no pensáis que, aunque tenga tantos cartuchos, no pensáis que los cartuchos es tan buena idea. O sea, que hostias, que son cartuchos, las balas van seguidas, no sé qué. Suelta mucho daño rápido. A ver, es verdad que suelta un daño muy rápido. Pero tampoco es tan rápido como para colocarte detrás de un tanque y hacer pum, 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 pum. Gastas todo el cargador y ya el resto te lo ocupas corriendo. No. Son 2 o 3 segundos de recarga de cargador de cartucho en cartucho que se nota y se nota muchísimo, o sea, una barbaridad. O sea, lo notas. O sea, es que es. Es que te pones, pegas 2 tiros y ya te han dado la vuelta y te están disparando. Y te quedan 4 tiros en el cargador. Y en cuanto disparas esos 4 tiros del cargador, tu tanque ya está tiritando. O sea, luego no es que después se escapar, es que después si escapas, escapas con un tiro que te peguen más, ¿sabes? Voy a subirme por aquí, ya que muchos ligeros se suelen venir hacia acá, aunque solo el T20 se podría haber venido y tengo la sensación de que no venía por aquí. Pero igualmente, aunque no vengan por aquí los enemigos, es un lugar relativamente bueno, ya que puedo pillar desde lateral, incluso pillarles por detrás. Voy a colocarme por aquí, vamos a ver. Hay un IS-3, un dos IS-3. Vamos a pegarlos a los IS-3. Vaya mierda, macho. Si me va a salir, va a salir tu padre. Ando cerca. No voy a reparar el conductor todavía, ya que todavía no sé qué me puede pasar y todavía no necesito correr. Pero cuando esto se mueva ya para adelante y tenga bastante recargado, voy a repararle. Porque este tanque. Esto no es. 6. Y reparar las cadenas esas nunca es rentable. O sea, no hay que hacerlo nunca, chicos. Eso. Si acaso cuando. Cuando estés en medio y tengáis que repararlas, y sabéis que si las reparáis podréis salvaros. Si sabéis que vais a morir de todas formas, porque estáis, que si en medio y hay 20.000 tanques, no lo hagáis porque es tirar el dinero. Hostia, que este está. A ver, ese 3 aquí, ¿no? Si ese 3 no está aquí, sino que está ahí a la izquierda. Aquí yo no veo tanques. Hay un Panther. Hostia, un Panther y a distancia. 2,3 segundos. 1. Soltilla, cago en. No quiero una soltilla. Vamos a pegarle a este IS-3. Vamos a darle por culo. Hostia, me pegaron poca. Dios mío. Vale. No hagáis esto en vuestras casas. Creía que estaban rodeando por ahí los aliados. Si no me hubiera tirado por detrás. Gilipollas que soy. Creía que hemos ganado. Hay un VK y creo que. Es que no, si no disparan a la vez. Hay un 39 que pega muy tocho. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un E75 que hasta que le apunto lo suficiente como para penetrarle me va a joder. Tenemos un T29 aquí que aguanta lo suyo si no le pegan en la parte baja del tanque. Joder, chaval. Vamos a darle estos 2 tiros. Y este último tiro que se lo lleva el Panther, el E75. Vamos a colocarnos por aquí, que gaste el E75 el tiro.
chaval. Si apunta bien el tiro, este tiene buena penetración. Este tanque lo he notado. Y parece que no, porque rebota muchos tiros. Pero rebota muchos tiros porque no disparas con la mirilla cerrada. Pero son buenos tiros, a tener en cuenta. Ahora mismo me he cargado. ¡Hostia, lo que por aquí, chavales! ¡Hijo puta! Y un Panther por ahí que había. Vale, este Panther ya no. Es por tener la mirilla abierta. Él no sabe que yo estoy sin balas. No lo sabe. Por lo cual se va a chantar. Yo sé que no tengo balas, por lo cual tampoco me voy a tirar. O sea, voy a acercarme mucho, pero estando cubierto para evitar recibir un tiro. Ahora ya no, ahora tengo balas. Y el que pegue primero la bala y penetre, se lleva el tanque. Tengo cargador. Lo siento. Tengo cargador. Eso hay que tenerlo en cuenta. Recarga muy rápido una bala después de la otra. Vamos a ver. El daño, si lo veis, tampoco ha sido demasiado. Ha sido básicamente roba bajas. Excepto este y ese 3. El resto ha sido lame. Lame 2. O sea, lamear todos los tanques. 9 de daño. 75. Bueno, alguna ha sido algo más, pero ha sido lamear tras lamear. Qué bueno. Pero bueno, o sea, quiere decir que te llevas unos cuantos puntillos. Son 2000 de experiencia más que si vas de 2000 en 2000, acabas pronto. Ya que las partidas en las que consigues 2000 de daño tampoco suelen durar demasiado. O sea, duran muchísimo más que las que consigues 300. Pero tampoco es exageradamente más. Me falta hacer el por 2 con el Chofi y con algunos otros tanques. Aunque no sé cuál probar ahora. A ver, este le tengo que echar muchas partidas, ya que no es demasiado. Y me lo podía conseguir enseguida. Pero es que da una pereza con ese tanque. Y con los antitanques estos ya no me están gustando tantos. Estos dos. El Isu me da mucha pereza. Ya que todavía tengo el cañón malo y hasta que consiga el cañón bueno, que es este. Tengo que hacer de 15.000 de aquí y 63.000 de aquí. Por lo cual me da una pereza impresionante. Así que no sé, no sé, no sé qué hacer. El Sture 1000 está en tier 7. Aunque es que también hay que tener en cuenta, con estos dos, las partidas ya se empieza a perder dinero. Ya no acabas ganando. Acabas perdiendo dinero. Así que casi lo que voy a hacer va a ser jugar con el Sture 1000, ya que el RHM no es un tanque que me quiera quedar, aunque me parece un tanque decente, o sea, me parece un tanque bueno. Decente, como digo, no es bueno del todo, ya que el blindaje no es excelente, aunque lo estoy diciendo mucho. Es que es un tanque que se compara mucho con el Isu, ya que tienen un cañón semejante, los dos no están blindados. La ventaja que tiene el RHM es su torreta móvil, que da bastante ventaja en algunos aspectos, sobre todo en salir de una curva. Yo qué sé, si tiras para adelante con el Isu y te quieres girar rápido, o sea, sabes que un tiro lo vas a recibir, o sea, con los dos. Y te craquean, pues ahí estás jodido. Pero con el RHM, pues puedes girar y le puedes dar una buena toña. Son factores que no tienen todos los tanques. Voy a colocarme aquí, a ver si me. Hoy ya han pintado, ya le han pintado a este. Si le han pintado a esa distancia. ¿Te ha gustado, chico? Me han pintado seguro. ¿O no? Bueno, no me han pintado, ¿no? Qué bueno, no me han pintado. Estoy justito para que me pinten, la verdad. Menos mal que tengo los putos. Las putas cosas esas que si no me pintan. Ahora sí. Estoy sin. A ver, es verdad que voy a morir ya. Ya que me están jodiendo las orugas y no. Y hay muchos tanques. Pero quiero decir, que tiros buenos y he pegado unos cuantos. Vale, el Tiger tiene demasiada capacidad de pintada.
Vamos a ver. Artillerías, no quiero utilizar grabación ya que las artillerías se pueden hacer muy aburridas. Este tanque, porque parece malo, me está gustando bastante. Y antes de nada, voy a mirar qué necesito. 2300, ¿no? Básicamente, si he hecho las cuentas, creo que ya lo tengo. Así que vamos a comprarlo. Vamos a desbloquearlo. Son 3000. Vamos a ver qué diferencia hay entre estos dos cañones. Uno, este se supone que es el bueno y este es el malo. Vamos a ver cuáles son. Calibre 75 los dos. Este tiene es más lento. Penetración flipante. Daño medio muy bueno. Precisión muy buena. Por lo cual estoy deduciendo ahora mismo que va directamente a este cañón, ya que este cañón es flipante. Evidentemente más bueno que este. Por lo cual, no voy a gastar 30.000, o sea, paso de gastarme 30.000, o sea, me he gastado 15.000, pero a lo tonto, pero paso de gastarme 30.000. Es una absurda tontería, la verdad. No tiene mucho sentido gastarte 30.000 así porque sí, ya que los 30.000, que es verdad que lo puedes conseguir una partida, sí, una partida flipante, una partida exageradamente buena de tier 6 en la que no te mate el tanque. ¿Sabes? Si te mata el tanque ya no lo consigues. Y de tier 10, que sí, bueno, si no te mata el tanque. Pero las balas también cuestan lo suyo, así que no se compensa. El dinero se consigue en tier 5, tier 5, tier 6. Tier 6, si quieres mejorar, puedes conseguir dinero. O sea, quiero decir, si tú tienes. La mejor forma de conseguir dinero es pasándose tanques. O sea, tú te pasas muchos tanques a tier 6. Te pasas claramente uno a tier 10 para tu clan o para lo que tengas que hacer. Recomendables, pues el IS-7. El Bachat, el Le 100, no, a mí no me gusta, pero el Le 100 sería un otro tanque recomendable, ya que es la rama del Tiger 1, Tiger 2. Son ramas muy queridas y muy apoyadas. Más tanques, el Waffentroller de tier 10, alemán, antitanque, muy buen tanque. El Jack Panther, muy buen tanque. Más tanques así recomendables para hacerse un tanque tier 10 de su primero o algo así. Rusos creo que nada más, algún medio por ahí que son buenicillos, por lo general nada más. Artillerías, pues artillerías, dicen que las francesas son muy buenas. Las americanas son las que más daño hacen. Tienen la desventaja de la precisión y la recarga, pero bueno, no todo puede ser bueno. Estoy haciendo yo ahora mismo un cruce que no se tiene que hacer, os lo aseguro, este cruce es malísimo. Estás en medio, te pintan. Esto no se lo cree ni Dios, he pegado un tiro y me han dado. Vale, no hay artillería. Oh, perfecto. Entonces me la puedo jugar más por aquí. Hay que tener mucho en cuenta, cuando te vas a poner en una posición de estas en las que estás pintado. Por ejemplo, eso sé que ya ahora mismo ya no estoy pintado. Pues digo, pues venga. Vale, hay un tanque más por ahí que me ha disparado antes. Ya que sé que no es el KV-85 y el KV-85 igualmente me puede. Me meta de una bala y me mata, eso ya os lo digo yo. Vale, este se están girando para acá. Vamos a pararnos. No, no están viniendo hacia acá. ¿O sí? Sí, vienen, qué cojones. Vale, viene un KV-1, por lo cual no es demasiado. Puedo pedir ayuda. Y si se acerca algún cabroncete de estos, venga. ¿Me han dado? Hostia, que sí, me tiene a tiro. Hostia, tú que me tiene a tiro. ¡Chavales! Me cago en tu puta madre. Bueno, pues nada. Tener en cuenta que no tengo el cañón bueno. Hay que tener en cuenta que yo no penetro tanto. La verdad es que se nota mucho este tanque cuando lo tienes al principio y cuando lo tienes al final, ya que le mejora muchísimo. Vamos a ver.
Debería haberle dado. Si me hubiera matado, me hubiera tirado para adelante. Y quién sabe, a lo mejor podría haber sobrevivido, haber matado al KV1 y tirar para adelante. Pero no hacía así, no hacía así. Me cago en la leche. Tampoco es demasiado, o sea, puedo echarme ahí dos partidas buenas y consigues. La verdad que la rama china es muy, la japonesa esta es muy entretenida. Vamos a ver qué he hecho con él. Buah, cuatro tíricos, No he aguantado nada de la partida y al final he sido el que más ha hecho, o sea, el más daño ha hecho y además ganando. Joder. Bueno, chicos, yo creo que ya están gritando por ahí. Probablemente ya esté la cena cerca de hacerse o hecha. O sea, la cena, digo, la comida. Cerca de hacerse huecha. Vamos a ver. Tiene bastantes componentes. Los componentes no son demasiado caros. Son 4.000. Bueno, no son caros realmente. Puedes conseguirlos. Vamos a ver. No he conseguido mucho ya que hemos perdido. He hecho mucho asistencia. La verdad que he hecho muchísima asistencia ahora que lo estoy viendo. Bueno, he hecho mucha asistencia a muchos tanques. Daño en general no he hecho mucho. O sea, en asistencia. Así que tampoco ha salido de mucha partida. Vamos a echar otra con este tanque, que la verdad que me ha gustado y probablemente cuando le ponga el cañón bueno cambiará la cosa. Por eso lo que estaba diciendo antes, lo recomendable para conseguir dinero es hacerse un tanque y hacérselo a tier, hasta tier 6, o sea, conseguirse el tier 6, pasarse el tier 6, venderle y no comprarse el tier 7. Si te le compras no estás ganando dinero, estás perdiéndole. Por lo cual, hasta ahí, no avances más. Y con eso, pues acabas consiguiendo mucho dinero. Si vosotros veis mis tanques, tengo dos tier. Bueno, un tier 7 que le estoy subiendo al 8, que es el Sture 1000, el Isu y el MX50-100. Para esos tanques, la verdad que antes los usaba más, ya que estaba en tier 6 y conseguía bastante más dinero. Ahora los estoy jugando menos y estoy jugando muchísimo más con tanques de tier 5 y 6, como es este, el VK alemán que tengo. El T29 es un tanque que todavía estoy utilizando bastante, pero porque es, la acabo de conseguir y quiero mejorarle. Y no es de tier 8, sigue siendo de tier 7. Estoy jugando con el Jumbo. Estoy jugando con el Chofi, que ese me encanta. Me encanta el diseño, yo creo que es en bonitez. Es, yo creo que mi tanque favorito. No sé por qué, me encanta el diseño que tiene. Me gustaría que fuera más tanque por la izquierda, ya que no me siento muy seguro si me encuentro un KV-1. Ya habéis visto lo que ha pasado. Que no le ve traba ni para atrás. Bueno, para atrás sí. Y como digo, hay un KV-1, aunque no viene por aquí. Y si es tonto y avanza, le puedo pegar. No, no va a avanzar ni coña. Le puedo pegar por detrás. No estaba avanzando yo para que no me pintara. Pero bueno, como veo que se está quedando quieto y no creo que avance, voy a avanzar yo. Vamos a pintar por aquí. Si veo que viene muy complicado, me echo para atrás. Vale, no parece que haya demasiado. Hay bastantes tanques ahí y tanques que puedo penetrar, excepto el K1. El resto los puedo penetrar muy bien. Vale, ese no me pinta. Vamos a cruzar rápido. No me va a dar tiempo a cruzar antes de que me pinten, es lo malo. Puto Isu. Puto Isu, me cago en la puta, me cago en la puta, 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 puta. Vale, ese me va a coger gana y va a tirarse por mí. Hostia, no, 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 chaval. No, 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 no. Ah, este tanque es. Ah. Ya digo, el blindaje no es. El blindaje de la vida no es lo suyo. Bueno, chicos, yo ya me piro de aquí. No he conseguido conseguir el próximo. O sea, no he conseguido conseguir. Buena esa. No he logrado conseguir el siguiente cañón. Pero bueno, eso ya. Dos partidas buenas te lo consigues. Así que nada, chicos, hasta la próxima. Decidme en los comentarios si queréis partidas largas, cortas, una partida sola que suba por episodio o qué es lo que queréis. Porque ya sabéis, si solo queréis una partida sola, probablemente suba varias a la semana. Adiós, chao, chao. ¡Ya!